Señoras y señores, gente amiga, gente que hace tanto tiempo nos viene acompañando, tal como Marciano lo anunció, estamos hablando de un grupo musical que de haber seguido en el tiempo sin haber tenido interrupciones, hoy estaríamos muy cerca de los 50 años de actividad musical. El tiempo ha transcurrido, pero un hecho muy noble nos volvió a unir. Nosotros, gustosos, como nexo entre el Jacobo Civil y ustedes el público, para mostrar humildemente algo de lo que nosotros en aquellos años y que aún conservamos en nuestra memoria podemos hacer. Alejandro Cortés, baterista. Voy a llamar a una persona que se nos había ido de Florida hace muchos años, no estaba en nuestro departamento, se nos volvió Fernandino, pero lo fuimos a buscar y aquí está, Ricardo León, tecladista. Seguidamente, guitarra. Uno de los dos hermanos, Rubén Escarone. Y el hombre del buen vestir masculino, Cono Castro. Y ahora, por último, les presento a una voz que desde aquellos años hasta ahora, para el asombro de nosotros, porque es bueno decirlo, cuando fuimos a los ensayos nos parecía algo increíble que pudiera perdurar tanto en el tiempo, y es Edgardo Escarone, primera voz. Vamos a comenzar diciendo la frase conocida por el Uruguay en estas instancias. Real imagen y presencia, real imagen y sonido. Esta es la actuación estelar de... Granada.